Bienvenidos a las noticias de Creative Film Academy, el curso número uno en español para cineastas. Mensualmente les compartiremos lo nuevo sobre los proyectos de nuestros alumnos, actualizaciones de nuestro curso y las nuevas clases disponibles. Para empezar, ya estrenamos el nuevo curso de fotografía con iPhone, que ya hemos subido sobre 6 clases. En este curso te enseñaré a tomar fotos profesionales con tu iPhone, ya sea para negocios, viajes o eventos familiares. Es un curso moderno que creamos viajando por todo Estados Unidos y hemos subido solamente el 15% de todo el curso. En nuestro curso de DaVinci Resolve ya hemos subido 7 clases. Este curso contará con más de 50 clases, así que mantente atento. Pasando a la noticia de nuestros alumnos, comenzamos en Jacksonville, Florida, donde el talentoso Sebas Cuadro dirigió y realizó la postproducción de un comercial para Beaver Chevrolet. Sebas es reconocido por su trabajo impecable y creativo, y en este video lo demostró una vez más. También creó un video para Drive Planning con un piloto de carreras USF 2000 en Indianapolis, manejando cámara y postproducción con su Sony FX3 y editando en Final Cut. En Costa Rica, Alex Brown realizó un video para un club de autos Honda, grabándolo él y editándolo en Adobe Premiere. Desde Medellín, Colombia, Daniel Andrés Berrío Hurtado fue director de fotografía, editor, VFX y colorista de estos videos. Excelente trabajo, Daniel, tiene mucho talento. Viajamos a mi isla, donde CM Varela nos envía el teaser de una película. Fue escritor, director, director de fotografía y editor. Este trabajo es para Living the Arts. La película está en postproducción y se presentará en festivales de cine. Y nos dice que nos da la premisa del teaser para Creative Film Academy, de agradecimiento a lo aprendido en nuestro curso. Gracias por compartir el teaser con nosotros, CM Varela. Al final de este video le mostraremos el teaser completo. En Fort Myers, Florida, Irving realizó 2 videos. Creemos que fue el editor, pero no tenemos mucha información sobre el proyecto o el nombre completo de Irving. Volvemos a Colombia, donde Santi Moreno hizo 2 videos, uno de moda y otro de boda, filmados con la Sony A7 IV y editado y colorizado en DaVinci Resolve. En España, Adrián Gamonal, ganador de nuestra primera competencia de video en nuestro seminario Creative Film Academy CFA, realizó un increíble video junto a David de la Cruz, dirigiendo este video creativo para los artistas Paleta y Omar Montes, quienes son reconocidos internacionalmente. Adrián, sabes que te admiro mucho, esperamos mucho más de este talentoso director. Y terminamos en Lima, Perú, donde Rolands TMT junto a Casa Real Company estrenaron mundialmente la serie Crecimiento. Y fui como invitado especial. Fue una experiencia muy buena e inspiradora. Esto fue en un teatro donde pude conocer a todo el elenco y hasta billboards prendieron la ciudad. Eres un productor increíble y por eso nosotros te hemos preparado un reconocimiento. Oh, wow. El cual de parte de Casa Real Company, para ti con muchísimo cariño. Esto fue todo por esta vez. Nos veremos el próximo mes con más novedades. Si no eres parte de nuestro curso, únete a más de 3,000 estudiantes alrededor del mundo. Enlace en la descripción. Y si eres parte de nuestra comunidad, no olvides enviarnos los trabajos que haces mensuales. Hasta la próxima.